¿Quién es Aceite, el delincuente por el cual o el asesino por el cual ofrecen 5 millones de pesos? Bueno, ofrecían 500 mil pesos. Sí. Ahora con la cartera de Aníbal Fernández, un gran estratega, un amigo, ofrecen 5 millones de pesos. Pero esto lo solicitó el juez ¿Por qué ofrece Jorge esta Rodríguez. recompensa? Jorge Rodríguez lo ofició, que es el que auspicia como titular del Juzgado Federal número 3 de Morón. Sí. Dijo, señores, aumentemos un poco al Ministerio de Seguridad para Sí. darle un poco más de cabida a esto. Se llama, este chico nació el 20 de junio, 23 de junio de 1980, y se llama Alberto Manuel Freijo, alias Aceituna o alias Aceite. No sé Sí. por qué aceite o aceituna, realmente lo desconozco. Él, dicen, los indican como. ¿Vos te acordás el robo el 31 de enero del año 2020? En ¿Qué Isidro pasó? Casanova, en el Banco Refrescame la Nación, memoria. mataron al cajero. Le Ajá. pegaron un tiro al cajero a un chico de 30 años, 31 años, que era bajista de una banda de heavy metal y aparte era futbolista del Sport Club de Independiente. O Ajá. sea, que lo mataron. En forma, pero lo asesinaron directamente. Es no tener interés por la vida. El primer valor que tiene, que hay en el mundo No es la se vida. resistió al robo, No, nada. no, lo mataron porque lo Por mataron. deporte. ¿Viste? Entonces, esta lacra, esta porquería humana, realmente está suelto y Jorge Rodríguez, con buen criterio y atino, dijo, aumentemos, o sea, pidió el Ministerio de Seguridad y del Interior. Sí. Aumentemos la recompensa de 500 mil a 5 millones, pero el ministro fue muy cauto en eso. Aníbal Fernández, Sí. sabemos que es un estratega hábil. Es la persona que conoce, porque camina al barrio, camina al barro, aparte, está en todos lados. No es que es un funcionario de escritorio como otros que han pasado por esa cartera. Lo que voy, dijo, sí, ojo, antes de pagar los 5 millones, vamos a ver el dato Sí. objetivo, si realmente es un dato importante.